A estas alturas, ya sabrán que han hallado muerto a Mac Cassan, Scorpion, y que le han arrebatado el aguijón como trofeo. Es evidente que esto ha sido obra de los cazadores. ¿Acaso están haciendo aquello que los Spider-Man no se atreven a hacer al eliminar estos peligros de forma permanente? ¿O quizá Spider-Man haya cambiado su modus operandi? En mi opinión, dejemos que se maten entre ellos. Lo están haciendo del mundo un lugar mejor. Y cuantos menos maleantes enmascarados tengamos por la ciudad, mejor. Cuando ya no estén, volveremos a la vida sencilla de antes. ¿No sería gratificante? Echo de menos los días en los que cubría noticias normales. Por aquel entonces, podía atacar problemas reales, como la economía o la corrupción de nuestros jóvenes, en vez de verme obligado a hablar de bufones en mallas que se dedican a amargar la existencia de la gente de bien. Algún día... ¡Ah! Algún día... ¿Qué ha pasado? Cazadores. Llevan días viniendo por aquí. Siento no haberte ayudado. Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi me mata. No puedo ayudarte. He visto estas cosas antes. Vete, por favor. Espera, puedo protegerte de los cazadores. Ellos no me preocupan. Creía que había dejado esto atrás en Volgogrado. Han encendido las llamas. Ahora esta es jungla. ¿Kraven? Kravinov. Han encendido las llamas. ¡Tío! MJ me ha dicho que casi palmas. ¿Estás bien? Miles, nunca me he sentido mejor. Debería haber... Espera, ¿en serio? Del todo. Oye, luego te llamo. Tengo que aguar unas hogueras. Vale. ¿Crees que Kraven estará hoy en el festín? Significa más para nosotros que para él. Pero quién sabe. La reunión es un ritual. No tenía a Kraven por un tipo tradicional. Pues es lo único que le importa. ¿Qué es esto de los fuegos? ¿Qué oigo? ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¿Vodka de Volgogrado? Parece que es para alguna clase de fiesta. Me pregunto qué celebrarán. Qué feo por parte de Kraven no invitarme. Pero eso nunca me ha detenido.
que preparamos para Lizar. ¿Crees que Kraven por fin ha encontrado lo que estaba pasando? Lo he seguido hasta los confines de la Tierra. He visto la decepción en sus ojos, en todos los rincones. Pero esto parece esto. Entonces, esta es... ¿Tenéis permiso municipal para encender eso? Que se traían entre manos. ¿Están enviando más bienes de lujo desde Volgogrado para este evento? Esto estará llegando a algún lugar cercano. Aquí no hay aeródromos. Pero ¿y los muelles? Quizá hay algo allí que me lleve hasta Kraven. ¡No me hagas repetírtelo! ¡Te lo he dicho! ¡Eso es todo! ¡Y el resto de nuestro cargamento! ¡Por favor! Y se necesita mi ayuda. ¡Socorro! Muchos cazadores con un poco de vodka. ¡No he sido yo! Esto puede ser más doloroso si hace falta. ¿Qué hace Kraven todo esto ahora? No tiene mucho sentido. ¡Por favor! ¡Alguien! Solo estamos nosotros. Nadie puede oírte gritar. ¡Señor! ¿Se encuentra bien? ¿Por qué yo? Vale. Puedo llevar el cargamento hasta tu jefe. Si pudieras decirme dónde está... Él y yo tenemos asuntos sin resolver. ¡Venga! ¿De verdad no vas a decírmelo? ¡Está bien! ¡Ah!
genial. ¡Que hay más! Debería echar un ojo al trabajador de los muelles que lo dejaron para el arrastre. Con calma. No tienes buen aspecto. Deja que te ayude. Hospital, por favor. Hay uno cerca. No pasará nada. Pensé que iban a matarme. ¿Qué querían? Ha desaparecido parte del cargamento durante el viaje. Creían que lo robé yo. Ya estás a salvo. Ahora, dime, ¿y el punto de entrega? 718, Kent. Me pregunto cómo le irá a Harry sin el traje. ¡Colega! ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. ¿Qué está pasando? Craven, o Kravinov, va a dar una fiesta en el 718 de Kent. He pensado en ir. Parece un club social. Un momento, ya casi estoy. Parece una noche movidita. Espero que nuestro hombre esté aquí. Parece que hoy están agitados. Tú mira al suelo y no habrá... ¿Cómo vas a entrar? Por la cocina. Pues cámbiate. La imagen clásica de Peter Parker no es apropiada. Me parece que tengo el smoking en la tintorería. ¿Eh? No. Un verdadero espía. Un espía. No me dijiste que el traje se puede convertir en smoking. Conmigo nunca lo hizo. ¡Tú! ¡Ven aquí! Llévaselo al guardaespaldas de Kravinov. ¿Su guardaespaldas? ¡Dima! ¡Muévete! Parece que ha empezado tu turno. Sí. Te dejo, al lío. Y ahora tengo que buscar a Dima. ¡La comida! ¿Cómo pueden comer tan rápido? No les hagas esperar, venga. No me ignores, que sé que me oyes. No me des más la brasa y déjame trabajar. Dijiste que 5 y listo. Y ya ha pasado media hora. Lo necesito ya. No quiero que nos devuelvan ningún plato. Está casi perfecto. Tenemos el agua al cuello. Dale prisa. ¿Crees que puedes hacerlo tú? Pues ponte. Sé que puedo. O lo hago o nos matan. Hay un montón de pedidos. Vale, tú mandas. Espero que os complazca servir mediocridad. ¡De lujo! Voy hecho un pincel y me siento genial. Estaba en la capital cuando estalló el terremoto. ¿De fuego? ¿Espera aquí? Solo pasó una vez. De camino encontré a Craven. Tenemos todos los hombres que nos puedan ayudar. Al parecer, quería dejar la cacería. ¿Qué? Craven estaba tan avergonzado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Con permiso. Llegamos pronto con Craven para establecer este club como bastión. Interesante elección. Le recuerda a su hogar. ¿Qué aspecto tenía? Las escamas le desgarraban. Sigue adelante o te partiré las piernas. Ni con un dardo sedante gigante me dormiría. ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo. Y a él también. ¿Sí? No. Cógelo. ¡Que tiemble! El veneno es muy antiguo y ni siquiera sabes cómo usar esa cosa. Un auténtico cazador se adapta.
Felices sueños, colega. Esos cazadores estaban como cabras. Aún no me puedo creer que el traje me escuchara. Ojalá mi traje tuviera este tipo de interfaz neural. Podría trabajar con Harry, hacer de héroe y tomarme unas vacaciones a la vez. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, señor. Oye, levanta. ¿Has visto que le han colocado los colmillos arriba? Sí, está orgulloso de esa pieza. Y no es para menos. ¿Ha llegado alguno de los portaescudos? Sí, está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos ciertos... no importa. Maldita sea, Kraven no está aquí. ¿Portaescudos? A mí me suena a guardaespaldas. Lo partiré en dos con mis propias manos. No es tu objetivo. Si lo matas, responderás ante Kraven. Debe de ser él. Su comida, señor. ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... enorme? Dima está hambriento. Deberías irte. Qué curioso. Es justo lo que iba a hacer. Estaba mirando arriba a esa sala. Hay que encontrar el ascensor. Si ese es solo el portaescudos, ¿qué tamaño tendrá Dima? Da mucho miedo. No quiero llevarle más comida. Tú deja el plato y vete. Así de fácil. Ya veremos si es tan fácil donde toque hacerlo. ¡Abran paso! Lo siento. No te disculpes. ¡Aparta! Cuidado, voy. ¡Qué desastre! Si no está todo perfecto, nos matará. ¡Abran paso! ¡No, no, espera! ¿Qué hacías ahí plantado en la puerta? Dije que esperaras. No lo hiciste. Yo estaba con mis cosas. ¡Vamos! ¡Callaos los dos! Recogedlo todo y en marcha. Encuentra a Dima y daremos con Kraven y ese suero de lagarto. Chupado. Serás la famosa... Dima. Mierda. Bueno, eso explica el menú secreto. Alguien tiene cosa. No te cree. Eso es nuevo. Muy bien. Démosle a Dima algo de comer que no tenga sabor a araña. Esa carne estará en alguna parte. Ahí está. Quizá algo de ese estudio me ayude a encontrar a Kraven. Pero primero, a ponérselo. Ese cazador está justo ahí.
sido eso? Una comida digna de un tigre ruso guardaespaldas. Eso ha sonado raro. Quizá tenga que hacerle un par de cambios menores a este. Y ese cazador durmió. ¿Cuántos cuerpos junto a ese cazador durmiente? ¿Habéis oído eso? Dima se echa la siesta. Peter aprovecha para colarse. Si esto no funciona, solo hay otra cosa más en el menú. Hola, Dima. He vuelto. Te traigo un aperitivo. Maestra del Spider. Kraven será demasiado guay para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si se ha dejado el suero de lagarto por aquí. Se acabará de ir. No veo el suero de lagarto de Kraven por aquí. Pero, ¿qué son estas pociones? Me pregunto si es así como obtiene su fuerza sobrehumana. No sabía que cazar podía ser tan existencial. Me gusta leer más de lo que esperaba. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Aquí no está el suero. Esta medicación es para quimioterapia. ¿Pertenecerá a Kraven? ¿La capilla preparada? Santa Sofía solo está a unas calles de aquí. Kraven tiene que estar allí con el suero. Toca moverse. ¿Esto no es lo que parece? ¡Lo quiero vivo! Vale, traje. Veamos qué puedes hacer. ¡Harry no me dijo que se sentía esta sensación! ¡Siento tan fuerte! ¡Ah!
bien cómo te gusta pelear. ¡Ahora valgo por mil! Lo siento, pero esta fiesta... Esto parece antiguo. Muy caro. Craven debe de tener una gran colección. ¿Qué te parezco ahora? Debo llegar a la capilla y rápido. No he estado bien. ¿Hay suerte? Sin rastro de Craven. Pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? Es raro. Es como si me conociera. No te preocupes, colega. Me encargaré de todo. Prometido. Ya tengo telarañas. ¡Eres tú! ¡Sabía que habíamos conectado! ¡Lo sabía! Me gustaría conoceros mejor, pero tengo que encargarme de un asunto. Vuestro jefe no ha estado tramando nada bueno. Esta es mi ciudad, no su jungla. Mató a Scorpion. Ha dejado suelto a Lizard. ¡Y me dio una buena puñalada! Me gustaría charlar con él, sobre todo de eso último.
Esa lanza es como un mini pez. Basta de bailecitos. Voy a por ti, Kraven. Vengo a por un pedido de suero para el Dr. Connors. Eso está bien. Veamos si tienes fuerza para acabar lo que empezaste. Bestia.
¿Por qué no la liberas? Solo he venido a salvar a mi amigo. Harry, MJ, ya tengo el suero. Estoy volviendo a la Emily May. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Las cosas se pusieron algo intensas con Kraven. Es más fuerte de lo que parece. Sí, es que es posible. Lo importante es que estás bien y que tienes el suero. Has estado genial. Empezaré a preparar el equipo. ¿Cómo ha ido de verdad? Ha sido... No quería preocupar a Harry. Kraven ahora sabe que el traje falla cuando está al alcance de ciertas frecuencias. ¿Cómo de grave es el problema? No es agradable, pero me las apañaré. Me alegro de que estés bien, pero tienes que ir con cuidado. Ya me cuentas cómo van las cosas en el laboratorio. Por supuesto, hablamos luego. Yuri. He registrado el antiguo hospital donde la llama dijo que estaría. Está protegido, pero nada que nos venga grande. ¿Listo? Sigo pensando que es una trampa. Necesitamos un plan antes de entrar. Claro. Nos vemos en la azotea que hay cerca del hospital. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Qué chiquito! Vale, Peña, me están saltando un millón de notificaciones sobre lo de Jersey. ¿Un incendio en el viejo zoo? ¿Una base secreta de los cazadores? ¿Y Spider-Man probándose el traje negro de su amigo? Las cosas están saliendo de madre. Sé que hay mucha expectación con el nuevo aspecto de Spider-Man en plan negro es el nuevo negro y es la caña y tal, pero... ¿No es un poco lúgubre para nuestro amigo y vecino, bla, bla, bla? ¿Nadie? ¿Solo yo? Bueno, en fin, venís a mí por mi autenticidad. Los datos de esa base estaban en el cielo. Es un escondite de los cazadores. Quizá pueda averiguar si hay alguna base.
tenía de refuerzo. Siempre quise pelearme en un fuerte de sábanas invisible. Descubro algún cotilleo jugoso de los cazadores por aquí. Muy bien, dron. ¿Qué se cuenta por ahí? Vaya, vaya, vaya. Veamos qué esconde esta base. No podrán pedir refuerzos si les corto las comunicaciones. Así que sueles volar a otros escondites. Debo dar con esa base. Debería seguir buscando los escondites.
preparó las trampas. A eso le llamo darle uso al coco arácnido. Perdón por la intrusión. Toca expandir mis conocimientos. Si puedo inyectar el herbicida en su sistema de aspersores, podría tumbar algunos cazadores. Sigo sin la ubicación de la base. Veamos ese último escondite.